الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله يا عباد الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين كما قال في كتابه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يقول الله عز وجل في كتابه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Queridos hermanos oyentes, habíamos tocado el tema sobre la vida de un gran personaje, un gran profeta del Islam, el profeta Isa, Jesús, alayhi salam. Para un musulmán es importante conocer al profeta Isa, alayhi salam, por ser una parte de su creencia, al igual que otros profetas. Sin embargo, especialmente Isa, alayhi salam, ¿por qué nosotros lo debemos de conocer con más detalles, con más profundidad? Número uno, porque vivimos en un lugar donde también se cree en Isa, pero de manera incorrecta y falsa. Y un musulmán viviendo en un lugar donde se promueve la creencia de un profeta que el musulmán cree, pero en la manera incorrecta, errónea y falsa, en esos lugares le corresponde a un musulmán saber cuál es la imagen real del profeta que cree. Y otro punto importante especializado con Isa alayhi salam, anna Isa alayhi salam laysa lahu alaqa bil madi fahasb, bal lahu alaqa bil mustaqbal. Isa alayhi salam, el profeta Jesús, no solo está vinculado con los tiempos antiguos, sino que queda pendiente la llegada de Isa alayhi salam en los días futuros. Por lo tanto, le corresponde a un musulmán conocer a este gran profeta y todo lo que se ha predicho sobre él y sobre su llegada. Allah el Todopoderoso dice en el Sagrado Corán, wa innahu la'ilmun lis-sa'a. Y en otra acentuación, wa innahu la'alamun lis-sa'a. Isa alayhi salam es una de las señales del fin del mundo. Es una de las señales que indicarán el día del juicio final. Escuchamos sobre el nacimiento de Isa alayhi salam. Fue un milagro de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Por el hecho de que Isa alayhi salam nació sin padre, empezó el desvío y empezaron a considerarlo como hijo de Dios, na'udhu billahi min dhalik. A pesar de que el Sagrado Corán nos llama la atención hacia algo más asombroso, algo más extraordinario, algo más maravilloso. Si Isa alayhi salam nació sin padre, Adam alayhi salam nació sin padre y sin madre. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. El ejemplo de Isa alayhi salam es como el de Adam alayhi salam, y más asombroso es Adam. Khalaqahu min turab, Allah los creó del barro. ثم قال له كن فيكون, les dijo que háganse y se hicieron. Queridos hermanos, asociar a alguien con Allah
es el pecado más grave que indica el Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala, el shirk, asociar a alguien con Allah, eso Allah subhanahu wa ta'ala nunca lo perdona. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah no acepta para nada que alguien lo asocie a alguien con él, excepto este pecado, cualquier pecado pequeño que se haya cometido en la base de que uno crea en un solo Allah, Allah lo puede perdonar. Podemos entender este punto a través de un ejemplo. Una persona, no importa cuánto trabaje, si no está comprometido con el jefe, si no hizo un contrato, ¿cómo se le va a recompensar? Y aquellas personas que están contratadas, trabajan poco, pero el jefe les va a pagar porque están contratadas. De igual forma, si uno no reconoce a Allah, no importa cuánto bien haga en la vida, no habrá recompensa en el día del juicio final. Allah dice, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَ. En el día del juicio final no habrá balanzas para ellos. Y muchos se dicen que lo más importante es el khuluq, el buen comportamiento. El Islam nos enseña a nosotros, الأول هو العقيدة. Primero tienes que comprometerte con Allah. A base de este compromiso, todo el bien que hagas, Allah te va a recompensar. Pero si no crees en Allah, no reconoces a Allah, todo el bien que hagas, universidades, escuelas, ayudando, apoyando, aportando a la humanidad, ¿para quién lo estás haciendo? Si no reconociste a tu Creador, no lo estás haciendo para Allah. Y si no lo estás haciendo para Allah, ¿cómo Allah te puede recompensar? ¿Cómo esperas la recompensa de Allah? Por lo tanto, al-aqida huwa al-awwal fi hayatina. Primero que todo, tenemos que reconocer a nuestro Creador. Tenemos que reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Después de estar comprometido con Allah, Allah subhanahu wa ta'ala no acepta que uno asocie a otros con él. Como un trabajador está comprometido, el jefe lo está sustentando, le está pagando, y el trabajador está trabajando por otros, ¿cómo lo va a aceptar? No es manejable al frente del jefe. De igual manera, Allah subhanahu wa ta'ala tampoco lo acepta. Queridos hermanos, el nacimiento de Isa alayhi salam fue un gran milagro de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Una vez se narra en los relatos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, un grupo de Najran. Najran es un lugar ubicado en Yemen. Se dirige hacia el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El profeta Muhammad alayhi salam le introduce el Islam, le presenta el Islam. Al escuchar el Islam, el grupo de Najran, Nasara, cristianos, le dicen al profeta, ¿Aturidu an na'budak kama ta'budu an-Nasara Isa ibn Maryam? Na'udu billahi min dhalik. Le dicen al profeta que, oh profeta, oh Muhammad, ¿acaso quiere que te adoremos como los cristianos adoran a Jesús, hijo de Dios? El profeta sallallahu alayhi wa sallam dice, ma'ad Allah an na'buda ghayra Allah aw an na'mura bi'ibadati ghayrih. Ma bidhalika ba'asani wala bidhalika amarani. El profeta alayhi salam dice, ¿cómo puede ser que adoremos, obliguemos a otros, asociar a alguien con Allah y adorarlo? Allah subhanahu wa ta'ala no me ha enviado ni para eso y tampoco me lo ha ordenado. Y por este historial es que se revela el versículo que les cité, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa. No es digno, no es propio para una persona a quien se le dé el libro, un libro divino, se le dé la profecía, se le dé la sabiduría. Ay yaqula lin-nas kunu 'ibadalli, que empiece a decirle a la gente que sean siervos míos, rindan el culto para mí. Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Queridos hermanos, llega la época de la adolescencia de Isa alayhi salam. En la adolescencia de Isa alayhi salam, en un ambiente donde vivían judíos, y el Sagrado Corán dice, وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, asesinaban a los profetas injustamente. Antes de Isa alayhi salam, el profeta era Yahya alayhi salam. Isa alayhi salam nació 6 meses después del nacimiento de Yahya alayhi salam. Martirizan a Yahya alayhi salam, se hace shahid, lo asesinan. Después del fallecimiento de Yahya alayhi salam, Allah declara a Jesús como un profeta, teniendo 30 años de edad. Lo dice el Sagrado Corán, وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ. Todos los profetas
fueron enviados hacia un pueblo en especial. Al igual que Isa alayhi salam fue enviado hacia los israelitas, solo un profeta que fue profeta para toda la humanidad es el profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah envió al profeta alayhi salatu wa salam como una misericordia y una guía para toda la humanidad. Un presidente o un rey, cuando manda un mensajero hacia un pueblo, ese mensajero se presenta al frente del pueblo con un decreto del presidente o del rey, y el pueblo le pide evidencias. De igual forma era el caso de los profetas. Allah subhanahu wa ta'ala los enviaba con un decreto, con una guía, y el pueblo le pedía evidencias. Por lo tanto, todos los profetas que Allah subhanahu wa ta'ala envió, los envió con milagros, como una evidencia para mostrarle al pueblo que este mensajero que se presentó al frente de ustedes es un mensajero verdadero de Dios. Por lo tanto, a Isa alayhi salam también Allah lo envió con la guía que es el Injil. ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. Allah le concedió el Evangelio a Isa alayhi salam y le dio milagros a Isa alayhi salam para comprobar que Isa alayhi salam era un profeta verdadero de Allah. Los milagros se mencionan en el Sagrado Corán. En las palabras de Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lo revela desde el cielo. Dice el Todopoderoso: "Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum." El primer milagro: "Anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah." El primer milagro de Isa alayhi salam que Allah le concedió: modelaba y estructuraba una ave con el barro, con el lodo. Después soplaba en esa ave estructurada y se convertía en una ave real, teniendo una vida. فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. Número uno. Número dos: وَأُبَرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبَرَسَ. Sanaba a los enfermos, sanaba a los ciegos y a los leprosos que nacían, de nacimiento eran ciegos y leprosos. Isa alayhi salam, por el milagro que le había concedido Allah, los sanaba. Número tres: وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. Isa alayhi salam, aquel que se moría, lo resucitaba, lo revivía, como un milagro que Allah le había concedido. Además de estos tres milagros, la gente cuando vieron estos milagros que Allah le había concedido, no estaban dispuestos para aceptarlos. Entonces le dicen a Isa, que dímenos a nosotros, ¿qué es lo que tenemos en la casa? ¿Qué es lo que tenemos almacenado y guardado? ¿Qué es lo que habíamos comido? Por lo tanto, un milagro más Allah le concedió y dice: وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. Les informo lo que tienen guardado en sus casas, lo que tienen atesorado, almacenado y lo que han comido. Cuatro milagros que Allah le había concedido y número cinco, el nacimiento de Isa alayhi salam. Cinco milagros Allah le concedió al profeta Isa alayhi salatu wassalam. Además de estos milagros, la guía que Allah le concedió es el Injil. El Injil fue el evangelio que Allah le concedió a Isa alayhi salam. Dice Allah el Todopoderoso: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. El objetivo de enviar a los profetas, ¿cuál fue el objetivo? Guiar a la humanidad y dirigir a la humanidad hacia el camino correcto, incentivar las conciencias y hacerles saber cuál es el objetivo de la vida. Llegaba un profeta, predicaba el mensaje de Allah. Cuando se partía el profeta, fallecía el profeta, poco a poco el mundo y la comunidad empezaba desviándose, empezaba a olvidar las enseñanzas del profeta anterior, empezaban los desvíos. Por lo tanto, Allah enviaba a otro profeta para revivir las enseñanzas del profeta anterior. Y lo mismo ocurrió con Isa alayhi salam. Las enseñanzas de Musa alayhi salam se habían alterado. Los judíos se habían apartado de las enseñanzas de Isa alayhi salam. Llegó de las enseñanzas de Musa alayhi salam, del Taurat. Allah envió a Isa alayhi salam para revivir las enseñanzas de Musa alayhi salam. Y luego de Isa alayhi salam empezó el shirk, los desvíos. Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta Muhammad para revivir
La imagen real de Isa alayhi salam, las enseñanzas, especialmente a la aqida, la unicidad de Dios que predicó Isa, que se había perdido el profeta alayhi salatu wasalam, Muhammad alayhi salatu wasalam, lo revivió. De esta manera llegaron todos los profetas. Por lo tanto, Isa alayhi salam también llegó para revivir las enseñanzas de Musa alayhi salam. Pero los judíos no aceptaron. Isa alayhi salam inclusive había predicado y había dicho que iba a venir un hermano mío en los días futuros, que cuando surja sigan sus pasos para ser exitosos. Allah el Todopoderoso dice: "Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Isa alayhi salam dijo a sus discípulos que después de mí vendrá un hermano que será un profeta. También se habla de los compañeros del profeta en las escrituras antiguas, y le dice que sigan sus pasos. Y hasta hoy en día, en los textos reales del Antiguo Testamento, se menciona el nombre del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Uno de los medios por los cuales se desvió y se perdió la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron las traducciones. Le damos un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en los cantos del Salomón, en el texto real hebreo, se menciona el nombre del profeta por su nombre. En los cantos del Salomón existe un versículo que dice en el idioma hebreo: Hikom mamittakim vikullu muhammadim zehdude wahzirai baina Jerusalem. Hikom mamittakim vikullu muhammadim. Se menciona el nombre del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y Allah lo está alabando. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando se tradujo esas revelaciones antiguas, en vez de traducir el nombre propio, se tradujo con su significado. Muhammad significa el más alabado. En las traducciones de esas escrituras, hoy no vemos la palabra Muhammad, vemos el más alabado. Y cuando se dice el más alabado, esta palabra se le puede referir a cualquiera. Y se lo refirieron a Isa alayhi salam. Maryam significa sirvienta. Si yo lo quiero traducir en español, no puedo decir sirvienta. Tengo que escribir la misma palabra para que indique el proper noun, el nombre de Maryam. Si voy a decir sirvienta, se abren las puertas y esa sirvienta se puede referir a cualquiera. Eso fue uno de los medios por los cuales se perdió las escrituras y las enseñanzas de Isa alayhi salam y de Musa alayhi salam. Queridos hermanos, un grupo de personas, Isa alayhi salam, el Sagrado Corán dice: "Falamma ahassa Isa minhumul kufr." Cuando Isa alayhi salam sintió que se están negando de su mensaje, dice: "Qal man ansari ila Allah." ¿Quién me ayudará a mí? Qal al hawariyun. Los discípulos dicen: "Nahnu ansarullah, amanna billah washhad bi annana muslimun." Le dicen a Isa alayhi salam: "Nosotros somos quienes te vamos a apoyar, estaremos a tu lado y vamos a aprender de ti, y sea testigo que nosotros somos los musulmanes." Cada profeta predicó el Islam, la sumisión a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Para concluir, queridos hermanos, cada profeta surgió con un milagro. El milagro que Allah le ha dado al profeta Muhammad. Y ese milagro lo tenemos todos nosotros al frente de nosotros, es el Sagrado Corán. Qué lástima sería que nuestros corazones estén vacíos del Sagrado Corán. Qué lástima sería que nuestras lenguas no tengan tiempo para dedicarle a este gran milagro que Allah subhanahu wa ta'ala a cada individuo de nosotros nos ha concedido. El Sagrado Corán es el alivio de los corazones. El Sagrado Corán es la pureza de la lengua. El Sagrado Corán será tu protección en la tumba. Allah subhanahu wa ta'ala lo promete. El que se aferra y apega al Sagrado Corán, en la tumba el Sagrado Corán será su protección. Dice el profeta: "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." Reciten el Sagrado Corán. En el día del juicio final será tu intercesor. Y aquel que entre en el paraíso, el Corán lo va a elevar. Inna Allah yarfa'u bihada al-kitabi aqwama. Qué lástima que ni siquiera recitemos el Sagrado Corán. Ni siquiera tengamos unos suras memorizados del Sagrado Corán en nuestros corazones. Sería la gran perdición para aquel que tenga este milagro al frente de él y aún lo esté descuidando. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de convivir con el Sagrado Corán y todos los frutos que Allah nos ha prometido,
por la convivencia con el Sagrado Corán, que Allah nos conceda con esos frutos, tanto en esta vida como en el día del juicio final, como en el paraíso. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما وعدتنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن طال عمرهم وحسن عملهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.